Hola a todos, bienvenidos a mi estudio. Hoy os traigo un vídeo muy especial en el que quiero enseñaros este lugar de trabajo y sobre todo cómo lo organizo para realizar las diferentes tareas diarias. Ya sabéis que estoy haciendo junto con la plataforma Patreon una serie de vídeos para dar a conocer cómo es la vida de una ilustradora y emprendedora desde dentro. Y no hay nada más personal que enseñaros el espacio de trabajo. Así que hoy os invito a que conozcáis este pequeño oasis creativo. ¿Os venís conmigo? El lugar de trabajo es algo muy importante para mí. Aquí es donde paso la mayor parte del tiempo creando, cogiendo inspiración, preparando mis clases online. Y es por eso que he tratado de hacerlo no solo lo más funcional posible, también acogedor, cuidando cada detalle. He dividido el espacio por zonas de trabajo. Aquí es donde hago todas las tareas más digitales, desde contestar mails, preparar presupuestos, hacer la facturación, hasta corregir los ejercicios de mis alumnos, redactar los contenidos de tutoriales y, por supuesto, editar los vídeos e imágenes que forman parte de distintos proyectos. Para ello he construido esta mesa extraíble que me permite trabajar fácilmente con la tableta gráfica. El diseño es bastante sencillo, tan solo se requiere de una tabla de madera y dos rieles metálicos. También he añadido este gancho en el lateral para colgar los auriculares. Como veréis, toda la zona de trabajo está hecha a partir de largos tablones de madera que apoyan sobre varias patas y cajoneras. En este espacio también organizo mi día a día. Mientras me tomo un té, abro la agenda y distribuyo las tareas de la semana. Aunque trabajar por uno mismo te da bastante libertad, es importante ajustarse a unos tiempos, sobre todo cuando colaboras con empresas y tienes entregas en unas fechas concretas. El trabajo de una ilustradora no solo es pintar, y por eso es importante que el estudio disponga de la tecnología adecuada para facilitar las tareas más digitales. Un buen micrófono, buena conexión a internet, un escáner adecuado, ordenador, tableta y, por supuesto, una impresora. Estos serían mis básicos imprescindibles. En la mayoría de los casos, las ilustraciones no acaban en el papel. Se usan en libros, webs, revistas, packaging y para eso tienen que ser digitalizadas y editadas previamente. En la cajonera que tengo en esta zona guardo bolígrafos, libretas para apuntar ideas, tarjetas de empresas y también todos los cables, discos duros, cámara y baterías que organizo en pequeñas cajas. En la parte de la izquierda, al lado de la ventana, es donde dispongo de más luz natural y por eso he convertido este espacio en la zona para pintar y dibujar. Aquí tengo todos los materiales que uso más a menudo, como pinceles, plumas, acuarelas y lápices. Me gusta que esté bastante despejado y tener a mano lo indispensable. Coloco los botes de agua, la caja de acuarela y el trapo para secar los pinceles sobre un pequeño tablero. De esta forma evito dañar la madera con la humedad, aunque os adelanto que no me importan las manchas de pintura. Creo que eso le va dando personalidad y mucho encanto a la mesa de trabajo. Este lapicero de metal es muy práctico para tener a la vista los materiales y encontrarlos fácilmente. En pequeños frascos de cristal guardo los sacapuntas y las gomas de borrar. Utilizo dos tipos de sillas diferentes, una silla de oficina para trabajar con el teclado o la tableta frente al ordenador y una silla de rodilla para dibujar más cómodamente y que la espalda no se curve mientras pinto.
Suelo trabajar casi siempre con referencias fotográficas que voy guardando en el iPad. Lo coloco en el atril y de esta manera puedo ver las fotos fácilmente. Si seguimos hacia la izquierda, en la zona central del escritorio, he puesto una alfombrilla de corte para realizar trabajos más manuales. En la pared he colocado un panel para poner las herramientas como tijeras, cúters, pegamentos y también para colgar apuntes o estudios previos de obras y muestras de color. Un rincón que inspire, pero que a la vez sea muy práctico. Debajo de la zona de corte he puesto dos cajoneras para guardar materiales. Los he organizado por tipos. Aquí guardo, por ejemplo, los pinceles de viaje y algunas paletas. Más abajo tengo los rotuladores, lápices, gomas de borrar y sacapuntas más grandes, acuarelas en tubo, en pastillas y en cajas. Y por último, las tintas y plumas. A la hora de organizar los cajones, os recomiendo que guardéis los soportes donde vienen los rotuladores al comprarlos. Son muy útiles para tenerlos a la vista en posición horizontal. Otro sistema de almacenaje muy práctico son las cajas de metal de bombones y galletas. El mueble de la derecha lo he comprado hace poco y aún no he podido organizarlo, pero la idea es usarlo también para poder poner más materiales como wash, óleo, ceras. Como os decía antes, intentad guardar las cajas pequeñas para poder hacer divisiones dentro del propio cajón y tener todo bien organizado. En el armario empotrado del fondo tengo mis trabajos, cuadernos, papeles más grandes, los cartones para hacer los envíos de mi tienda online y los materiales de mis cursos presenciales. La verdad es que es muy amplio y me permite guardar todo aquello que no quiero tener tan a la vista. Me gusta mucho reutilizar botes de cristal para ordenar los lápices y rotuladores. De esta manera no solo puedo localizarlos fácilmente, también llevarlos de un sitio a otro cuando los necesito. Los trípodes y focos de iluminación ocupan bastante, así que los almaceno en el rincón de la izquierda. La zona central del estudio es muy diáfana, de manera que puedo aprovechar ese espacio colocando cuando lo necesito una mesa auxiliar en el centro, montada con dos burras de metal y una tabla de madera.
Esta mesa es muy útil para grabar los vídeos de mis clases online de Patreon, ya que me permite poner el aro de luz delante y trabajar con la cámara en horizontal, teniendo espacio para mover los brazos y explicar bien los procedimientos de cada dibujo. Aquí es donde preparo los tutoriales y enseño las diferentes técnicas a mis alumnos de las clases online. Cuando termino de grabar, puedo desmontar y guardar fácilmente la mesa y así vuelvo a recuperar el espacio central del estudio. En esta zona he creado un rincón de lectura que uso para desconectar y coger inspiración. La alfombra ayuda a dividir el espacio visualmente y una mesa baja y un pequeño sofá hacen el resto. Contestar mensajes, publicar en las redes sociales, retocar fotos con el móvil, todas estas tareas puedo hacerlas desde este rincón de una manera muy cómoda. En la estantería del fondo, además de libros, voy colocando los recuerdos y souvenirs de mis viajes, dándole un toque muy personal al estudio. Algo muy útil es tener mesas plegables que puedes abrir en cualquier momento si es necesario. En esta preparo, por ejemplo, los envíos de mi tienda online. Ya sabéis que me gusta envolverlos con mucho mimo y detalle para que lleguen a vuestras casas sanos y salvos. La iluminación es algo muy importante en mi trabajo. Me gusta pintar con luz natural, pero cuando no es posible, uso una lámpara de mesa portátil que regula la intensidad y el tono de la luz. Al lado del ordenador también tengo un flexo de luz blanca. Por supuesto, no pueden faltar pequeños detalles de decoración como plantas, cuadros y otros objetos que le van dando personalidad y carácter al estudio. Incluso podemos llenar las estanterías con nuestros materiales de trabajo, como pinceles, tubos de acuarela o plumas. Si los ponemos a la vista, además de estar a mano y bien organizados, servirán como elementos decorativos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho esta visita guiada por el estudio. Si es así, dadle a like y no olvidéis suscribiros a este canal para no perderos nada. Por cierto, si queréis saber más sobre mi escuela online de Patreon, donde doy clases de acuarela, os dejo el link en la descripción del vídeo. También si tenéis cualquier duda, os leo los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!